Luego de padecimientos en su estado de salud, se conoce este viernes de junio la muerte de Eugenio Esteban Blanquizet Barragán, quien se hallaba ingresado hace varias semanas en un centro asistencial. Reconocido hombre público en el distrito de Barranca Bermeja, vale decir que fue protagonista del inicio de la televisión local al lado de Enlace Televisión, siendo uno de sus primeros presentadores. ¿Qué tal, amigos? Les tenemos una nota super mega play, super espectacular. Tenemos con nosotros un personaje especial, alguien que se robó el corazón de los barranqueños, no ahora, hace mucho tiempo. Recordamos presentaciones de este personaje en instalaciones como las del Colegio Diego Hernández de Gallego, la Concentración Central Integrada y presentaciones posteriores. Estamos hablando de un personaje internacional en las páginas musicales que cubren el mundo en el cual vivimos nosotros. Se trata, amigos, y para Enlace 10, en asocio con Producciones S.A., es un verdadero placer llevar esta nota especial con el maestro Alfredo Gutiérrez. Su participación en la política activa local y regional, como también en la dirigencia comunal, le dan un destacado lugar en el concierto de la vida pública en este distrito. Saludos, amable teleaudiencia de Producciones S.A. Televisión. Arde la llama de los juegos y cuando apenas han transcurrido algunas horas desde que se declararon abiertos oficialmente los decimoquintos Juegos Deportivos Nacionales, ya Producciones S.A. les tiene otra sorpresa. Con una voz, con la tonalidad que se requiere en los medios de comunicación masiva, Blanquizet Barragán llegó a los hogares de Barranca Bermeja a través de la señal de Enlace Televisión hace más de un cuarto de siglo. Lamento profundamente la partida de nuestro amigo Eugenio Blanquizet, un importante líder social y comunal de Barranca Bermeja, quien dedicó muchos años de su vida a servicio de la comunidad, especialmente en la Comuna 3. Con profunda tristeza recibimos esta noticia que está enlutando a muchas familias barranqueñas. Con cariño y mucho afecto será recordado Eugenio Esteban Blanquizet Barragán, un hombre que sus últimos días los entregó a llevar la palabra de Dios a los corazones de quienes pudieron escucharlo con su palabra exquisita. Paz en su tumba.